Llegas cada día para darme valor. Llegas cada día para darme tu amor. Llegas cada día como un aguacero de amor. Como un aguacero de amor. Como un aguacero. Aquí está Moisés Angulo con un aguacero de amor. Hoy es el mañana por el que te preocupabas ayer, dice Dale Carnegie. Recibe un abrazo inmenso. Espero que hoy no estés preocupado, no estés preocupada, sino que estés confiando en que esto se mueve con las manos de Papito Dios. Dice primera de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones, todas, y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Con este verso te doy la bienvenida a este aguacero de amor y una cálida invitación para que ahora a las 9 de la mañana me acompañes en vivo y en directo por mi canal de YouTube, Moisés Angulo TV. También vamos a estar por Facebook, Moisés Angulo Moisés, al revés. Y allí vamos a hablar sobre el estado civil de la humanidad ahora, preocupado, o mejor, casado con las preocupaciones. ¿Quién levantará la mano para decir, yo no vivo preocupado? Bendito sea Dios. Y yo quiero decirte que yo veía a mi abuelo, siempre preocupado, ¿no? Siempre lo vi preocupado y no entendía. Y él decía, el día que yo tenga mi camioncito, entonces seré feliz. Y mi abuela dijo, él tuvo su camioncito y nunca lo vi feliz. Mi abuelo vivía hablando del pasado. Y mi abuela decía, yo no sé para qué habla tanto del pasado si en el pasado tampoco fui feliz o fue feliz. Imagínate, yo muchas veces lo critiqué. Hasta que algún día, ya estando en Bogotá estudiando, vi en el espejo reflejado, me vi reflejado y me vi las caras y las posturas cuando había alguna cosa que se salía de cauce y vi la cara de mi abuelo allí al frente. Me vi preocupado y también tomé el vicio de preocuparme, ¿no? Entonces por eso hoy te quiero invitar, porque vivimos, nacemos, morimos preocupados y tendríamos que tomar ejemplo de nada más de la creación, ¿no? Porque no vemos un árbol preocupado porque llovió o porque hizo sol. En fin, hoy es tiempo de descansar en las manos del Creador. Te invito para que juntos busquemos qué dice Dios, cuál es el antivirus para dejar tanta preocupadera. Haya o no haya, tú ves a la gente preocupada, ¿no? Entonces, hoy es tiempo de saber qué quiere Dios. Dile, Padre Santo, te damos gracias. Hoy, si oráramos tanto, si acudiéramos a ti tanto, Señor, de seguro tendríamos mucho menos de qué preocuparnos. Hoy te pedimos que nos levantes, hoy te pedimos que tú llegues a nuestras vidas. Hoy oramos, Señor, para que cortes todo vicio, todo virus de preocupación que nos roba la paz y la felicidad que tú has destinado para nosotros. Hoy, Padre Santo, queremos adquirir y queremos reconocer y apreciar verdaderamente lo que tú has puesto en nuestras vidas con ojos de futuro, dejando ya nuestro corazón en el pasado. Dejar, Señor, todas las cosas del pasado y ponernos en este presente, porque tú eres el eterno presente, Señor.
Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias por librar nuestras mentes, nuestro corazón y nuestro espíritu de esa preocupación, Señor. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y que tengas un día maravilloso. Nos vemos ahorita a las 9 de la mañana. Si estás oyendo este audio mucho después, sencillamente vas a Moisés Angulo TV en YouTube y buscas Combate la Preocupación y la escuchas. Dios te bendiga, ya nos vemos. Llegas cada día como un aguacero de amor.